El tabaco es uno de los principales causantes de enfermedades respiratorias y ellas son las responsables de 6 de cada 10 muertes. En Barcelona, más de 25.000 especialistas en neumología participan del Congreso Europeo de Enfermedades Respiratorias y presentan el primer estudio mundial sobre las diferencias de los efectos del tabaquismo entre hombres y mujeres. Mercedes sufre de un enfisema pulmonar hace 10 años. Mi capacidad pulmonar está tan sumamente reducida que me produce limitaciones en mi vida cotidiana. Ir a comprar, sin llevar grandes pesos, un par de bolsas, me supone la posición ya en sí a un problema. Estas dolencias aumentan entre las mujeres. Doctor Joaquín Gea, neumólogo. Se ahogan más que los hombres para la misma gravedad de la enfermedad. Se les afectan mucho más músculos y huesos relacionados con el tabaco y con la enfermedad. En los países desarrollados, más del 10% de la población adulta padece algún tipo de enfermedad pulmonar por culpa del tabaquismo. Cualquier persona que haya fumado 15 años o 20 años un paquete al día, o incluso menos, 10 años un paquete y medio, un médico ha de testar si tiene o no una EPOC. Los especialistas insisten en la prevención y el ejercicio moderado.